Gracias, compañeros, en los estudios hay buenas noticias para el sector hotelero este fin de semana, ya que se anuncia justamente la reapertura, bueno, en un porcentaje va a ser, vamos a dejar que sea don Roberto Ceguera, que es el presidente de la Asociación de los Pequeños Hoteleros. ¿En qué porcentaje se van a abrir los hoteles? ¿Bajo qué medidas de bioseguridad? Y bueno, ¿qué tan importante, por supuesto, es esta reapertura? Habían estado esperando ustedes esto ya más de 140 días. Emilio, muy buenos días, sí, un placer saludarlos, un saludo a todos los televidentes de LTV, ¿verdad? Efectivamente, gracias a Dios nos autorizaron ya para reaperturar este fin de semana, ¿verdad? Estamos trabajando en el tema de cómo se va a movilizar la gente, Emilio, porque acuérdense que la circulación está prohibida el fin de semana. Entonces, estamos viendo la forma de que los clientes vengan a través de una reserva, o sea, los hoteles tenemos que enviarle un comprobante de reserva al cliente para que el cliente se pueda movilizar y no tenga problemas en los retenes. Claro. Ahora, para nosotros este tema es sumamente importante, Emilio, porque como usted bien lo apunta, tenemos ya casi 5 meses de estar confinados, 5 meses de recibir ingresos, ¿verdad? Y la gente quiere salir, Emilio. La gente quiere salir, la gente está desesperada, la gente está confinada, sobre todo las áreas verdes, espacios como el que estamos ahorita, la gente está buscándolos, está llamando, ¿verdad? Y creemos que es una es muy importante muchas veces como la misma alimentación, ¿no? Es que mire, el ser humano es un ser social, ¿verdad? El turismo no es una cuestión de suntuaria es una necesidad, es una necesidad. Así como las empresas igual necesitan, por ejemplo, los vendedores de las ferreterías, los que venden insumos para agricultura, los visitadores médicos necesitan alojamiento cuando se desplazan a las diferentes ciudades del país. Todas esas necesidades ya las vamos a empezar a cubrir. En cuanto a las medidas de bioseguridad, nuestro protocolo fue aprobado por la Secretaría de Trabajo, por el Instituto de Turismo, por la misma Canatur, ¿verdad? Hemos estado en varias charlas preparando nuestro personal, preparando nosotros mismos, adquiriendo los equipos, los insumos que son necesarios, como usted ve ahorita, pues los acabo de fumar a ustedes, ¿verdad? Con gel, con la temperatura, con el Lysol, con todas estas medidas, los pediluvios que existen, la fumigación de los vehículos, el distanciamiento, estamos marcando los espacios donde la gente va a poder estar, definiendo las habitaciones donde la gente va a poder estar, o sea que estamos trabajando fuertemente. Aquí tal vez aprovecharía yo a toda la población pedirle que nos ayude en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, porque si no usamos la mascarilla, si no guardamos el distanciamiento, puede haber una contaminación y entonces nos van a volver a cerrar y nos van a dañar terriblemente nuestra economía. Entonces yo le pido encarecidamente a la población que por favor respetemos las medidas de bioseguridad, mantengamos nuestra mascarilla, mantengamos el distanciamiento, el uso del lavado de manos, porque para nosotros este es un tema sumamente importante. Depende del el patrimonio de nuestros negocios, los empleos, estamos recuperando muchos empleos ya, el 20% de los empleos se va a reincorporar. Eso va a depender mucho del hotel y de la actividad que tenga el hotel, pero ayúdennos por favor para que no nos vuelvan a cerrar. Sí, de acuerdo, aquí entra ya en juego la responsabilidad particular de cada ciudadano. Don Roberto, estos comprobantes de reservas que ustedes emitirían, ya fue aprobado esta medida por el SINAGER para que el cliente pueda circular con esto el fin de semana. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y esperamos la comprensión de SINAGER en ese aspecto. Pero sí estamos trabajando en eso porque de lo contrario, pues, si no nos autorizan, de nada nos sirve que nos ayuden a abrir si la población no puede circular porque van a estar siempre en nuestras mesas y nuestras camas vacías, ¿verdad? Pero definitivamente es una medida que es urgente tomar, ¿verdad? Y muchas gracias por la oportunidad, Emilio, y Dios nos bendiga, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias a don Roberto Ceguera, el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteleros. Muy gentil, muy amable siempre. Brindándonos esta novedad, pues, de que con el comprobante de reserva se estaría habilitando a las personas para que puedan transitar, para que puedan circular libremente el fin de semana, decir que van a movilizarse a un lugar de estos hoteleros o puntos turísticos del país, a la espera de que lo pueda aprobar esta medida el SINAGER en las próximas horas para poder realizar sus actividades este mismo fin de semana, donde han proyectado esta reapertura. Con este informe vuelvo con ustedes a estudios de LTV Noticias.